¿Qué tan reales son tus miedos? Porque muchas veces nos paralizamos por miedos que terminan no siendo reales. Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento que hemos sentido un gran temor de avanzar hacia algo por miedo a equivocarnos. Aquí en ese lugar al que nos movemos, encontremos un gran desafío que logre derribarnos, o incluso un temible monstruo con el potencial para acabar con nuestro ser. Pero la verdad es que en el mundo no existe nada con la fuerza suficiente como para acabar con nosotros, porque cada uno es un ser poderoso e importante que en todo momento está respaldado por el universo y esa presencia divina que proviene de nuestro Creador. Sin embargo, resulta comprensible que no todo el tiempo nos sintamos seguros, que tengamos momentos de debilidad en los que terminamos cuestionando nuestras habilidades, los cuales no son más que eso. Simples momentos en los que flaqueamos, momentos de los cuales es importante salir desde la fe en nosotros mismos y el proceso que nos encontramos atravesando. La vida siempre está a nuestro favor. Créelo y camina con convicción, pues solo así verás cómo esos miedos terminan desapareciendo, haciendo que aquello que en su momento nos paralizó del miedo acabe siendo no más que una visión que la negatividad nos ha presentado, una que además no es real ni tiene ningún poder. Por eso, este resulta un maravilloso momento para sentarnos y analizar. ¿A qué le tengo miedo? Ya que el primer paso en la vía del exterminio de todos los miedos es reconocerlos para luego pasar a hacernos una segunda pregunta que quizás sea la clave para avanzar en nuestra vida. Por eso tómate un momento y reflexiona. ¿Qué pasaría si eso a lo que le tengo miedo en realidad no existiera? ¿Qué tanto podrías estar perdiendo por algo que no está ahí en realidad? Pues cual si fuéramos niños pequeños, en ocasiones vemos hombres como temibles personajes que están cazándonos, cual si fuéramos la presa perfecta. Sin embargo, creo que nadie quiere ser una presa. Todos queremos ser fieros cazadores, como grandes leones. Este es el momento exacto para que te vuelvas el depredador de las oportunidades, quitando todo poder que los miedos puedan tener sobre ti. Pues en nuestra vida el miedo no hace más que robarnos oportunidades de brillar. No importa cuántas equivocaciones hayas tenido en la vida, todas ellas fueron importantes momentos que te demostraron cuán capaz eres de reinventarte, además de brindarte preciosas lecciones útiles para el resto de tu vida. Y eso es también de lo mismo que ocurre en el caso de los temores. No importa cuánto miedo hayamos tenido en el pasado, lo que realmente importa es hacernos conscientes de cuántos de estos miedos son realidades, qué tanto de ellos podemos manejar a nuestro antojo y cuáles son simplemente espejismos que nos van presentando las energías negativas. Así que vamos juntos a una pequeña evaluación de esos temores que hay escondidos en nosotros, alimentándose de nuestra energía y cohibiéndonos de vivir grandes experiencias. Pues desde ahí, juntos podremos erradicarlos, abriendo las puertas a la oportunidad. Recuerda siempre que el miedo no debe ser algo que te limite de conseguir las cosas que deseas, porque este tiene el poder que tú le des, ni más ni menos. Así que si eres de esas personas que pone como excusa para conseguir lo que desea aquello a lo que le tiene miedo, entonces las excusas se han acabado. Pues aunque por muchos se nos ha inculcado el temor como miedo de control, al crecer, al desarrollar un pensamiento consciente, debemos comenzar a soltarlo, lo cual no es fácil. Cada uno tiene su propio proceso, al mismo tiempo que muchos traumas que sanar. Una persona no necesita estar desequilibrada mentalmente para tener traumas que sanar, pues las enfermedades mentales poco tienen que ver con las heridas que vamos acumulando en el andar de nuestro viaje. Recordemos que cualquier evento que termine marcando nuestra visión de las cosas puede considerarse como un trauma, siempre y cuando éste haya modificado de forma negativa la óptica que tenemos del universo. Veamos un ejemplo de esto, pues desde muy pequeños estamos recibiendo constantemente estímulos que no siempre son tan positivos. Esto lo hacemos en todos los aspectos de nuestra vida. Pero observemos en primer lugar la forma en que ciertas frases o conocimientos que hemos recibido en nuestra infancia
terminan afectando la óptica que tenemos sobre el dinero. Muchas veces algunas personas guardan grandes rencores con el dinero por cosas tan sencillas como recibir una respuesta negativa de parte de nuestros padres al momento de pedirles algún juguete o cosa que deseábamos mucho. Por lo cual entendemos esos momentos en que el dinero sale de nuestros bolsillos como algo negativo, generando además profundos miedos hacia la escasez. Sin embargo, cuando crecemos, somos capaces de entender la manera en que el dinero fluye de nuestras vidas de acuerdo a esa naturaleza que tiene. Pues de acuerdo a los grandes maestros, el dinero no es más que otra energía que ronda en el universo, la cual puede ser atraída conforme nuestra vibración y que además no es posible de retener, ya que con eso lo único que conseguimos es ahuyentarle. Este es solo un ejemplo. Sin embargo, se hace muy común observar este tipo de situaciones en los cuales podemos evidenciar de la forma más fácil y tangible lo que termina ocurriendo cuando permitimos que cualquier clase de evento que hayamos experimentado en nuestra vida termine hiriéndonos de tal manera que limite las oportunidades que nos decidimos a tomar. No obstante, esta preocupación que sienten esas personas por aquellos particulares de nuestro existir que destacan sus más grandes miedos, no es como para burlarse, mucho menos para enjuiciar ese ser por lo que ha permitido que su mente conciba como la realidad. Lo cierto es que es un asunto muy serio que pocos se atreven a tratar. Pero en medio de este bendecido camino de crecimiento personal y espiritual, debemos darnos cuenta que el trabajo interno solo va a surtir el efecto deseado si logramos llevarlo a las capas más profundas de nuestro ser, que es precisamente desde donde logramos la sanación y los más bellos cambios. Transformar las cosas en nuestro favor implica obligatoriamente transformar nuestra óptica del universo, al mismo tiempo que de Dios. Pues de acuerdo con las mentes más iluminadas, tal como la maestra Connie Méndez, conforme sea nuestra visión del Padre, terminará siendo nuestra vida, al mismo tiempo que resulta imposible colocar el universo a nuestros pies si lo estamos considerando constantemente como un enemigo de nuestros planes. En realidad, el universo no es un lugar puesto para acabar con tus planes, sino que resulta un espacio para crearlos de forma fácil, teniendo en cuenta que no hay nada que nos haga el camino más difícil que cerrarnos a entender la verdadera manera en que todo fluye en completa armonía. Y es que todo tiene una razón de ser, al mismo tiempo que debe respetar las leyes universales y mantenerse en completo equilibrio, pues de lo contrario, aquello con que se sueña no podrá terminar siendo parte de este plano terrenal. Y aunque muchos no lo crean, parte de ese equilibrio se encuentra en resonar armoniosamente con el universo, dejando de lado los miedos y todas las energías que le acompañan, pues a fin de cuentas la mayoría de estos no tiene ningún tipo de base. Son solo cosas que hemos recibido con el pasar del tiempo y que en realidad no tienen las connotaciones que dicen tener. Bien lo hemos visto con el tema del dinero, que resulta uno de los más difíciles de tratar para ciertas almas, gracias a la forma en que desde pequeños fuimos llamados a entenderlo en maneras equívocas, temiendo a la escasez y por lo tanto aferrándonos a la idea de que hay que trabajar incansablemente durante largos periodos. Pero esto es algo que ocurre en todos los aspectos, pues no podemos olvidar que incluso cuando de pequeños no nos portábamos de la manera en que nuestros padres esperaban, terminamos por ser amenazados con la idea de monstruos que se llevaban a los niños. Un ejemplo de esto lo vemos en algunos países de Latinoamérica, donde aquellos niños que no deseaban dormir terminaban por ser asustados con la idea de que se los llevaría el coco, ese monstruo mítico que recolectaba niños que no se portaban de la manera correcta. Pero esto no es algo exclusivo de estos países, al contrario. En cada país se le da un nombre distinto a ese monstruo, pero en esencia sigue siendo el mismo. Por eso, desde cualquier lugar del mundo en que me escuches, sé que al ver esta explicación recordarás ese monstruo de la infancia con un nombre muy particular, uno al que terminaste por no temerle al crecer, pero que durante tus años de infancia te causó gran pánico, llegando incluso al punto de modificar tu conducta ante la amenaza de su venida. Es así como desde muy corta edad, terminamos por experimentar el miedo,
dándole un papel protagónico a nuestras vidas y la capacidad de congelarnos, lo cual, aunque muchos no lo quieran ver, ha terminado por afectar la manera en que somos de adultos, llevándonos a aferrarnos de ese pánico que muchas veces sentimos ante lo desconocido. Sin embargo, hoy es un buen día para explorar esos miedos desde una óptica mucho más alentadora. Pues recordemos bien que el hecho de no tener certeza sobre lo que va a ocurrir no es algo que deba marcar la forma en que reaccionamos. La mayoría de las cosas que experimentamos se encuentran fuera de nuestro control, siendo nuestra única certeza ante ello la forma en que terminamos reaccionando, la manera en que nos alineamos con las vibraciones positivas o negativas, y por supuesto la óptica que tenemos. Pero aunque veas estas cosas como algo insignificante, lo cierto es que pueden terminar infiriendo mucho más de lo que crees en aquello que vives. No te preocupes porque te explicaré la razón de esto. Lo que ocurre es que muchas veces la persona tiende a sumirse en lo negativo de aquello que comienza a experimentar, atrayendo por tanto energías de ese mismo tipo, las cuales terminan por influenciar negativamente la situación, volviéndola incluso peor de lo que en un principio era. Y es que conforme sea nuestra óptica de lo que se vive, nuestro ser termina configurándose para reaccionar de manera positiva o negativa ante ello, viéndolo como una terrible situación que está lista para acabar con tu existencia, teniendo además la capacidad de hacerlo o como un momento para reinventarte y aprender una importante lección que puede serte útil en el resto de tu viaje. La decisión de convertir cada momento en una crisis o en una oportunidad está dentro de nosotros. Es personal, además de ser una clara muestra de lo que vivimos internamente. Hay algo que es vital de entender en todo esto, y es que cada alma afronta procesos distintos. Pese a que todos nos encontramos buscando la evolución, cada una se ve confrontada con temas muy particulares que le afectan en forma distinta, por lo que el viaje de cada una termina siendo diferente del de las demás. Todo esto lo digo porque muchas veces somos fuertes a la hora de juzgar lo que otro está viviendo. Terminamos por enjuiciarlo por la manera en que se preocupa o se paraliza de miedo ante cosas que para nosotros no tienen importancia. Pero la verdad es que lo que para uno puede ser algo sumamente insignificante, para otro puede verse como ese gran temible monstruo de la infancia al que hemos hecho referencia. Ese que muchas veces se encontraba bajo nuestra cama completamente dispuesto a acabar con nuestra existencia. Pero así como terminamos descubriendo que ese temible personaje que nos asustaba desde muy pequeños era falso, asimismo nos debemos dar cuenta qué cosas a las que le estamos dando un poder que no lo poseen, les estamos permitiendo que marquen límites en nuestra vida que no existen. Porque nosotros no tenemos límites a la hora de crecer. Tampoco los hay cuando deseamos algo, pues todo aquello que podamos imaginar lo podemos conseguir sin problemas. Solo hace falta que nos dispongamos a edificar aquel sueño en la realidad, al mismo tiempo que aprender todas aquellas lecciones que van ligadas al camino que debemos recorrer para conseguir el éxito en ese aspecto particular de nuestra existencia. Y es que fuimos educados para no priorizar nuestro cuidado interno, sintiendo que de una u otra manera lo que importa se encuentra en el mundo exterior, siendo nuestro mundo interno la parte clave para lo que vivimos y alcanzamos en nuestra vida. Muchos no lo saben, pero todo lo que vivimos en nuestra vida es una manifestación de aquello que internamente alimentamos con nuestra energía. Pero más que preocuparnos, esto debe representar una esperanza, especialmente para aquellos que se encuentran en este momento viviendo una realidad que está alejada de lo que desean para su vida. Pues no se trata de que únicamente lo negativo provenga de nuestro ser, sino que las cosas buenas que experimentamos también han sido resultado de aquello que dibujas desde tu poder creador. Y es que en la misma forma que Dios edificó todo en el universo para que pudiéramos habitar en el mismo disfrutando de un completo bienestar, de igual manera podemos alzar esa realidad en la que deseamos habitar, pero no desde los esfuerzos físicos como antes se nos hizo creer, sino desde esa fuerza que es intangible y reside dentro de cada ser. No hay una sola cosa que no podamos manifestar en el mundo exterior al alinearnos correctamente,
ya que el universo es correcto y sus leyes infalibles. Por lo que si terminamos usándolas en nuestro favor, es posible tener todo cuanto deseamos. Recordemos que la ley de vibración y la ley de atracción nos invitan a sintonizarnos con las frecuencias de aquello que estamos buscando, pues es la única manera en que podemos atraerlo hasta nuestra vida. Las palabras no son suficientes. Estas deben ir acompañadas de emociones y pensamientos positivos que apunten hacia la misma dirección que las oraciones que salen de nuestra boca. Recordemos que la mente es el inicio de la manifestación de lo deseado, es decir, el punto de partida desde el cual debemos trabajar para materializar todo lo bueno para nosotros. Siéntate y analízalo, porque no es posible saber lo que se quiere si antes no se ha pensado en ello. Nuestros pensamientos son esa semilla que debemos sembrar y regar si queremos ver los frutos de lo positivo en nuestra existencia. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos comenzado a generar dudas o miedos desde el pensamiento de lo deseado? Es normal que al visualizar algo que queremos, la negatividad busque atacarlo, pintando esa visión como algo imposible o muy difícil de conseguir, generando dudas y susurrándonos con voces leves toda clase de premisas que vayan en contra de lo que estamos generando en nuestra mente. Pero si algo tiene la negatividad, es que siempre presenta panoramas incompletos y fáciles de desarmar si tenemos fe, a la vez que usamos la conciencia. Si procuramos mantenernos aferrados a lo positivo y a todos esos mensajes divinos que nos llegan desde las frecuencias más elevadas, con total seguridad podemos quitar el poder que los miedos intentan tomar de nosotros. Eres un ser magnífico y capaz, que tiene en sus manos la decisión más importante de su vida, ya que a cada uno le compete determinar lo que va a permitir que afecte su realidad o no. No hay absolutamente nada que pueda ir en contra de una firme decisión de nuestra parte, por lo que si nos planteamos fielmente a la idea de que lo externo no va a ser un factor determinante a la hora de conseguir nuestros sueños, nada de esto podrá ir en contra, por lo que más pronto de lo que crees, todo a tu alrededor comenzará a trabajar únicamente en favor de la manifestación de tus metas. Este es un mensaje que quiero que mantengas presente en todo momento, pues no proviene únicamente de mí, sino que también las almas más elevadas lo han promulgado por años, además de que es un conocimiento que proviene desde el Padre, quien ha dispuesto todo para que nosotros decidamos qué tan lejos vamos a llegar. Y no preguntaré qué tan alto quieres subir, pues sé que no hay ni una sola persona que quiera vivir en malestar. Al contrario, todos queremos lo mejor para nosotros y nos atrevemos también a pensar en lo que sería mejor para aquellas personas a quienes amamos. El problema radica en que ese bienestar solamente puede asegurarse desde nuestra fe y la atención a esas partes de nuestro interior que no son muchas veces cómodas de trabajar. No hay heridas que sean fáciles de sanar, pues cada trauma y dolor es completamente distinto. No podemos juzgar al otro por sentir que aquello que le representa un desafío es mínimo, pues lo que para nosotros no es un problema, puede ser una gran dificultad para otro ser, ocasionarle increíbles preocupaciones y grandes atrasos en su desarrollo. Por eso es que hoy no he venido a juzgar a nadie, pero sí a decirles que es posible conseguir todo lo que desean, al mismo tiempo que tienen en sus manos todo para vivir en completo bienestar, en plenitud y siendo dichosos. No quiero que ninguna persona dude de sus capacidades. El potencial de todos es ilimitado. Esto no es algo que diferencie a algunos de otros. Por el contrario, es una facultad que pese a presentarse en distintas formas en cada alma inherente de todas las personas que habitamos en la Tierra. Así que hoy es el momento para dejar de verte como una persona débil. Debes alzarte ante los miedos, pues por más atemorizantes que parezcan, no son nada para la fuerza que hay en ti. Incluso si eso te parece pequeño, recuerda siempre que estás respaldado por el universo y el creador de todo lo que en él existe. Y tranquilo que las oportunidades no se han acabado para ti. Ahora es cuando empiezan a llegar, pues si cambias en este momento la visión que tienes de las cosas, con total seguridad vas a terminar atrayendo más y más momentos en los que puedas terminar creciendo,
al mismo tiempo que acercándote hacia el objetivo que te has planteado. En ocasiones los miedos surgen de la falta de confianza en todo lo que nos rodea, ya que pensamos que de una u otra manera debemos controlar las situaciones que nos rodean o terminaremos siendo abatidos por las mismas, cuando lo cierto es que lo que está fuera de ti es imposible de controlar. Sin embargo, existen cosas que podemos manejar y ayudan directamente a que el camino hacia nuestros sueños se haga más sencillo. Pero ellas no están fuera de nuestro ser, sino que se encuentran en lo profundo de cada uno de nosotros. Esto nos lleva a entender que para lograr el éxito en lo que nos propongamos, debemos soltar lo que está fuera y enfocar nuestros esfuerzos en mejorar los aspectos internos de nuestro ser. Porque además de conseguir notables cambios en la realidad en la que vives, también vas a terminar enriqueciendo tu ser, creciendo y logrando tu perfecto balance con el universo. Piensa en ti como una pieza que trabaja conjuntamente con el universo, por lo que si tu funcionamiento es correcto, esa labor que realizas en conjunto con esa energía universal va a terminar saliendo en la mejor forma posible. Pero si de alguna manera te encuentras dañado, o has sufrido desajustes o albergas en ti programaciones negativas, de una forma directa ese proceso de manifestación se verá afectado, pudiendo incluso llegar a ser truncado completamente. Vamos a tomarnos un breve espacio para analizar esas programaciones erróneas que has dejado que afecten tu energía hasta llegar al punto que solo manifiestas lo contrario a lo que anhelas, entre las cuales el miedo no deja de estar presente. Por lo que me gustaría que evaluemos de dónde surgen tus miedos, pues no hay mejor manera de erradicarlos que arrancarlos desde raíz. Así que procura buscar un espacio en donde nadie te moleste, pues esta reflexión en la que nos vamos a sumergir puede generar fuertes emociones. Por lo que me gustaría que estuvieras únicamente contigo mismo, ya que no se trata de aislarte del mundo, simplemente hay momentos en que nos toca caminar solos por esta vía. Pero que te sientes en un espacio donde puedas conversar contigo mismo, relajar tu cuerpo lo más que puedas. Y no te preocupes si te sientes un poco ansioso. Es bastante normal que sintamos que nuestro ser se estremece ante la idea de afrontar nuestros miedos. Pero es un trabajo que deja grandes recompensas y del que te aseguro no te vas a arrepentir. Toma una respiración profunda. Y permite que los músculos de tu cuerpo se relajen, porque en este momento no van a cargar más con esa maleta con la que has venido remando desde hace tanto tiempo. Retendrás el aire por un momento dentro de ti y luego lo dejarás salir poco a poco, buscando que cada tensión que existe en tu cuerpo se vaya aflojando hasta que quedes en un completo estado de confort. Tomas una segunda respiración y con esta, tu labor será ir aplacando los pensamientos intrusivos que se generan en tu mente. Tú estás en control de todo lo que sucede en tu interior, por lo que nada va a pasar por encima de tu determinación. Y si esa es la de conducirte muy despacio a través de cada parte que te compone desde lo más profundo, entonces no habrá fuerza que te obligue a hacer lo contrario. Recuerda retener el aire por unos minutos y luego dejarlo salir lentamente. Ahora vas a proceder a tomar una tercera y última respiración y ahí procurarás cualquier cosa que se encuentre en estado de alerta dentro de ti. Nada malo va a ocurrir. Simplemente vamos a explorar lo que hay dentro de nosotros mismos. Y si en ese proceso encontramos algo que no nos gusta, con total certeza te digo que lo podremos modificar. Por eso no temas. Deja salir esta bocanada de aire muy despacio y confía. En este momento quiero que comiences a pensar en aquello que más anhelas en la vida, el que pudieras decir que es tu sueño más grande. Quiero que te visualices abrazando el momento de la manifestación del mismo. Pero sé lo más minucioso posible a la hora de generar esa imagen en tu mente. Si eso que deseas es algo tangible, entonces te pido que imagines su forma, su color, la apariencia que te gustaría que tuviese, su olor e incluso su textura. No limites de ninguna manera tu imaginación a la hora de pensar en qué eso quieres. Tómate tu tiempo.
pues no hay nada en el exterior que amerite más atención que tú. Y es justamente en este momento en que le estás enviando energía hacia el universo para que éste manifieste tus anhelos. Así que por tratarse de tus sueños por un breve instante, no habrá nada que requiera más tu atención. Una vez que tengas esa imagen en tu mente, quisiera que me dijeras qué te impide tenerlo. O mejor dicho, ¿qué es lo que piensas que te está impidiendo llegar a abrazar ese objetivo? De buenas a primeras, tu mente comenzará a hablar de un sinfín de factores externos de los cuales está convencido que es víctima. Pero quiero que recuerdes que la verdad, así como no manejamos nada de lo que hay en el exterior, esto tampoco tiene la facultad de dañarnos. Aun cuando sintamos que cosas pueden terminar poniendo tus barreras en medio del camino, todas estas pueden romperse si así lo decides. Quizás pienses que cosas como la economía mundial o la administración que se le está dando al país donde vives terminan por aceptarte no solo a ti, sino también a los demás. Pero recuerda que todo lo que hay en el exterior es una manifestación de nuestra conciencia, por lo que aquello que ocurre a nivel internacional no es más que una manifestación de la conciencia colectiva que posee la humanidad. Así como nuestros pensamientos marcan lo que vivimos cada uno, la suma de los pensamientos de todos los hombres y mujeres terminan por generar un nivel de conciencia que rige la humanidad entera. Y aunque quizás pienses que no eres uno más del montón, tú puedes ser el factor decisivo para que todo aquello se transforme en algo más beneficioso para la humanidad. Un solo grano de arena puede terminar convirtiéndose en una balanza de bendiciones y positivismo que recubra completamente el mundo. Esto es algo que deja asombrados a muchos, a la vez que es algo que quiero que mantengas presente en tu pensamiento, generando en lo profundo de ti la seguridad de que incluso aquello que es tan grande puede ser cambiado en beneficio de lo que deseas obtener. Así que todos esos factores que has puesto como excusa para no alcanzar aquello que en verdad quieres deben desaparecer en este momento. Pues si bien se necesita de mucha energía para cambiar algo tan grande, en lo profundo de tu ser existe esa fuerza. Así que no dudes más de tus capacidades, porque en cada uno de nosotros se ha depositado un don maravilloso que viene desde la presencia del mismísimo Creador, ya que éste ha tomado una parte de sí para depositarla en cada uno de nosotros y que consigamos así todo lo que necesitemos o deseemos. Porque tal y como te lo estoy diciendo, en lo profundo de cada uno reside un poco de la presencia de nuestro Creador, la cual nos sirve para edificar todo aquello que desee desde lo profundo de nuestro ser. No olvidando que el pensamiento es únicamente el punto de partida, ya que el mismo debe conjugarse con nuestro sentir y una expresión positiva de lo que buscamos. Entonces, si entiendes que nuestro Dios está presente en la vida de cada uno, ¿qué podría haber afuera que se opusiera ante la misma presencia del Padre? Es por ello que el universo guarda para ti preciados tesoros, los cuales no permite que ninguna otra alma toque. Pues para cada quien ha sido dispuesto algo maravilloso, algo capaz de hacerle experimentar la más grande dicha. Así que desde la conciencia y este conocimiento que te traigo, me gustaría que elimines en este mismo instante toda creencia que te lleve a pensar que las cosas del exterior van a afectarte. O incluso que el universo se está moviendo en una forma que lo único que hace es truncar tus planes. Aunque no todo el tiempo obtengamos las cosas en la forma que deseamos, es muy importante recordar que al final del día siempre vamos a conseguir una razón para ser dichosos y que con el tiempo nos daremos cuenta de que terminaremos consiguiendo aquello por lo que hemos trabajado, aun cuando no sea la manera exacta en la que visualizamos. No olvides que el universo opera en una forma exacta, buscando mantener un equilibrio desde el cual la realidad de sus soñadores de todos quienes habitamos aquí sean posibles en paralelo. Es decir, que todas puedan existir al mismo tiempo, ya que aquellos que te han invitado a pensar que si otras personas logran éxitos, nosotros estamos condenados a no alcanzarlo. Ellos simplemente han querido engañarte porque la verdad es que la dicha alcanza para todos. Es un recurso ilimitado al que cada alma tiene derecho de acceder.
el universo no ha estado ni nunca estará en tu contra. Al contrario, este siempre está a tu favor. El mundo entero se rinde a tus pies y ante tus decisiones. Así que deja de lado el miedo y decídete a ser feliz. Abrazar aquello con lo que siempre has soñado, a vivir en completo bienestar. Pues esa es la manera en que todos deberíamos existir conforme lo dicta nuestro Padre. Ahora bien, una vez que has dejado de lado todo lo exterior, entendiendo que eso no tiene ningún tipo de relevancia en la obtención de lo que anhelamos, nos corresponde ahora mirar qué es lo que hay dentro de nosotros y nos impide avanzar. ¿Qué es lo que nos paraliza e impide que hagamos más por tener eso que nos hemos planteado como meta de vida? En este punto, no importa cuál sea la razón que consigas para no trabajar más duro por tus sueños. No importa si piensas que otros los verían como una tontería. Esas preocupaciones y profundos temores son importantes, pero no porque realmente tengan fuerza, sino porque te están afectando. He escuchado de casos en los que las personas hablan de su falta de seguridad sobre lo que pasaría si continúan en esta vía. Y aunque nadie tiene la capacidad de predecir el futuro, por más vueltas que nos presente la vida, esta siempre nos sitúa donde debemos estar para poder abrazar aquello por lo que trabajamos. No te preocupes por no conocer la dirección exacta en la que este camino que estás recorriendo te va a llevar. Lo importante es que continúes alineado con lo positivo y obrando de buena forma, ya que solo con eso tienes garantizado que sea cual sea el lugar a donde vas a llegar, este mismo será beneficioso para tu existencia. Despreocúpate de si eso no es la dirección correcta, porque siempre que sigas tu instinto y estés alineado con lo positivo, podrás estar seguro de que es la vía perfecta para ti. No permitas que las dudas te hagan callar esa voz interna. Atiéndela, pues es la voz de tu alma, quien además conoce perfectamente todo lo que se está moviendo a tu alrededor y te brinda las guías para que vivas en bienestar. También sé que hay algunas personas que sienten que no merecen alcanzar algo tan bueno por haber cometido errores en su pasado, pero recuerda que el Padre es un ser de infinito amor y comprensión, el cual, dentro de su sabiduría, concibe que fallemos, ya que sabe que desde esas fallas podemos aprender y terminar creciendo, por lo que también debes eliminar esa idea de que no has dado los méritos suficientes como para hacerte merecedor de aquello que quieres. Y luego de que hayas eliminado todo esto de lo que hemos hablado, estoy segura de que no quedará nada más. Pero si llegase a quedar algo, te invito a que le quites poder desde la premisa de que Dios siempre está contigo y el universo a tu favor. Luego de terminar este ejercicio y reteniendo con fuerza esa confianza que se ha impreso en tu ser, quisiera que le dirigieras una corta oración a nuestro Creador. También que le hables al universo, pero que lo hagas sin formalismos de ningún tipo, solo permitiendo que las palabras y expresiones positivas emerjan de tu ser en la forma en que tu alma lo sienta correcto. Tómate el tiempo que consideres necesario y habla con total confianza, porque todo aquello que tu mente ha dibujado va a terminar posándose en tu realidad. Tras haber orado por aquello que deseas, me gustaría que tomaras las palabras de la maestra Connie Méndez para elevar esta oración hasta lo más alto, por lo que vas a cerrar este momento diciendo: Gracias, Padre, porque sé que hoy, al igual que cada día, me has escuchado y todo hecho está, en perfecto balance con el universo, de acuerdo a tu voluntad y conforme a tu disposición. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Si te propones hacer esto con todas y cada una de tus metas, te puedo garantizar que con el pasar del tiempo, todo temor que existe en lo profundo de tu ser va a haber desaparecido por la fe en ti. Por la fe en ti, en el universo, en el plan superior y, por supuesto, en nuestro Creador. Y me gustaría mucho que hicieras que este mensaje llegue a alguien que necesite un poco de ayuda para librarse de la carga de los miedos.
Por eso compártelo con tus seres amados, para que desde este mismo momento todos nos sintonicemos con nuestros sueños. Antes de irte, recuerda pasar por la sección de comentarios y decirme cómo afrontas tus miedos. Si te ha sido útil este encuentro entre almas, te pido por favor que me regales un like y que te suscribas a este canal para continuar juntos reuniéndonos en la distancia. Aunque por ahora el tiempo se ha agotado, muy pronto estaremos nuevamente reunidos para continuar trabajando por nuestros sueños. Y hasta que ese momento llegue, te enviaré mucha luz.